regresar al sitio, la casa del profesor Huvier. Parece muy misteriosa. Había estado fuera de París y no había visto a Nico hace casi 6 meses. Quería celebrar nuestro encuentro, pero ella tenía otros planes. Una cita con un arqueólogo. Algo que ver con una piedra maya que se encontró cuando investigaba una historia. El tipo que abrió la puerta no me parecía que tuviera mucha pinta de arqueólogo. Tenía un mal presentimiento sobre todo esto. Pensé que antes de examinar los muebles me tenía que liberar. Miré los libros con la vaga esperanza de encontrar una copia de ¿Qué hacer con una araña venenosa mientras estás atado a una silla? No hubo suerte, pero me di cuenta de que una esquina de la estantería estaba sujeta por un bloque de madera suelto. La estantería era demasiado grande y pesada para moverla. A lo mejor había sido un poco bruto, pero era una cuestión de supervivencia. Claro que todavía estaba atado a una silla dentro de una casa en llamas y sin modo de escapar. No iba a tocar ese líquido de araña. Con un gran salto, nuestro héroe estaba libre. Ahora tenía que hacer algo con ese fuego. Dentro encontré una botella de tequila. Por lo general no bebía licores fuertes, pero hoy no era para nada un día normal. Asqueroso. No era solo que el tequila quemara como demonios, sino que estuve a punto de tragarme el gusano. Era un bolso de lona pequeño, muy mono y estiloso, que tenía un pintalabios y una nota escrita a mano, y un par de medias de nylon, con un corazón enorme bordado en la parte de delante. Pensé que los gustos de Nico habían cambiado muchísimo mientras yo había estado fuera. Bueno, a lo mejor eran útiles. El dardo era más afilado que el pico de un mosquito, pero de todas maneras no me resistí a cogerlo. Una buena pareja. Había algo corto, carnoso y gordo en la alfombra. Era el gusano de la botella de tequila. El soporte que sobresalía ya había hecho su trabajo. No podía hacer nada más con él. No tenía tiempo de sentarme. La cuerda estaba deshilachada y no me servía para nada.
En el cajón había una vasija pequeña decorada. No iba a poder pasar entre esas rejas tan fuertes. El sifón no tenía presión. Supongo que se le había acabado el gas. No iba a tocar la caja después de que la araña hubiera estado dentro. Supongo que no era asunto mío leer la nota, pero pensé que a lo mejor me daba una pista sobre lo que estaba metida Nico. Era André Lobineau, el estudiante de historia que Nico había conocido en la facultad. La carta era una sarta de pamplinas sentimentales, y descubría que la lencería exótica, como él la llamaba, era un regalo de él. Tenía su número de teléfono. Lobineau se veía a sí mismo como un rival por el amor de Nico. Pero yo no me podía creer que ese desgraciado tuviera ninguna oportunidad. La cómoda estaba cerrada. Me estrujé el cerebro para pensar un modo de improvisar un extintor. Ojalá me hubiera parado a tomar un café en el aeropuerto. La puerta bloqueaba mi único medio de escapar. No iba a poder pasar. La estantería se había caído hacia adelante, haciendo que fuera imposible coger los libros de dentro. La cuerda estaba deshilachada. No había nada más. No. Eso no se... No era una idea. No estaba convencido de que... Cuando solté la cerradura, algo explotó y abrió las puertas. La cómoda ya estaba abierta. Ese cilindro estaba caliente. No lo podía coger con las manos desnudas. Las medias que había encontrado en el bolso de Nico eran justo lo que necesitaba para envolver el cilindro. La cómoda ya está. Era un cilindro pequeño de metal con una válvula en un extremo. El cilindro silbó ligeramente cuando se abrió la válvula.
Ahora tenía un extintor cargado y listo para usar. Con un chorro del sifón bien apuntado, nuestro inquebrantable héroe salvó el día. Ahora era hora de empezar a buscar a Nico. No me iba a quemar con el pomo al rojo vivo, y no era el momento de sutilezas. Había encontrado un trozo de periódico, doblado por la mitad. Se refería a un eclipse de sol que iba a haber. Por desgracia, no sería visible desde Europa. El mejor sitio para ver el eclipse era México. Por muy mal que me cayera, Lobby no podía ser mi única esperanza de encontrar a Nico. ¡Hola, André! ¿Quién es? Soy George Stobart, el novio de Nico. ¿Querrás decir el exnovio de Nico? Mira, no te he llamado para buscar pelea. Necesito hablar contigo sobre Nico. ¿No puedes aceptar que ya no le interesas? André, escucha, tenemos que hablar. La vida de Nico depende de ello. Vale. ¿Te acuerdas del café de Montfaucon? Claro que sí. André, más vale que aparezcas, desgraciado. Tenía una necesidad irracional de limpiarme la oreja. Estaba cerrada. La punta pequeña solo servía para abrir cerraduras pequeñas. La puerta estaba cerrada. No me apetecía ponerme a pegar patadas para tirar la puerta abajo. Era el recorte de periódico sobre el eclipse inminente. Dentro del recorte había envuelto otro trocito de papel. Era el estado de cuentas del cajero automático del banco de la cuenta de Ubier. Las tres últimas extracciones eran por cantidades grandes y todas ellas se habían hecho en Marsella. Era el estado de... No había nadie más a quien quisiera llamar. La punta pequeña solo servía para abrir cerraduras pequeñas. Era el pintalabios de Nico. No era mi color y me recordaba a un payaso. La vasija tenía una llave. Parecía la llave de una casa. Abrí la puerta.
No me apetecía volver a ver a Lobino, pero era mi único enlace con Nico. Cuando llegué al café no había señales de Lobino. Decidí pedir un café y esperarle. No podía robar la petaca del hombre mientras estuviera mirando. Perdone, pero ¿no le conozco? ¿Eh? Usted estaba aquí el día que encontré las catacumbas. ¿Yo? ¡Ah, sí! Ya me acuerdo de usted. Sí. ¿Todavía sigue en la policía? No, ya no. Ahora soy un hombre ocioso. ¿Y qué le trae de vuelta a París? Estoy esperando a un conocido. ¿Bon? Y se ha encontrado con otro. ¿Quiere compartir una botella de vino conmigo? Verá, me encantaría, pero tengo que tener la mente clara. Así que mi compañía no es suficientemente buena para usted. ¿Por qué dejó la policía? Me obligaron a retirarme. El apretón de manos dorado. Solo que en mi caso fue más de cobre que de oro. ¿Y eso? Fui la cabeza de turco para cubrir las ineficacias del departamento. ¿Ha oído hablar del profesor Ubier? No, monsieur. No me suena el nombre. Por lo visto es un experto en historia maya. Me pilla un poco fuera de mi campo, monsieur. Si hubiera sido un asesino en serie o un sodomita, a lo mejor hubiera podido ayudar. ¿Qué piensa de este recorte de periódico? ¿Comida en mal estado en el orfanato? No, el artículo de arriba. Ah, eclipse total de sol. Bueno, en comparación no es muy bueno. No sé nada de eclipses. Dígame qué piensa de esta nota. Con mis años de experiencia he adquirido un buen conocimiento de la escritura. Yo diría que esa nota la escribió un tipo obsesivo compulsivo con un complejo de Edipo. Oiga, lo ha adivinado todo, menos la cola de caballo. ¿Qué piensa de este dardo? Ah, me acuerdo de un caso en el que mataron a la víctima con algo igual. El veneno actuó en segundos, causando que se le hinchara el cuerpo como una balsa salvavidas inflable. ¿Qué es eso que bebe? Vino. Hacía demasiado calor para sentarme dentro del café en un día de verano tan bonito. Además, a lo mejor me perdía a Lobino. No quería preguntar. ¡Garzón! Me ignoró. Estoy seguro de que lo hizo a propósito. Oiga, camarero. ¿Eh? Quiero una taza de café, si no le importa. Cuando haya terminado de servir a este caballero. ¿Un café? Gracias. ¿Conoce a un hombre que se llama André Lobino? Sí, le conozco. ¿Qué pasa con él? He quedado con él aquí. ¿Se ha marchado ya? No. Hoy no le he visto. ¿Ha oído hablar del profesor Ubier? Sí. Se casó con esa actriz, la perrita salchicha. Solían venir aquí el profesor chiflado y la estrella de cine.
Si la mujer de Huvier era una estrella de cine, ¿cómo es que nunca he oído hablar de ella? Era famosa en Francia. El mundo no termina en Hollywood. Su nombre de artista era Carol Claymach. Murió en circunstancias sospechosas. ¿Cómo murió la mujer de Huvier? He oído que él la disparó. ¿Y se libró? Tenía un buen abogado y una coartada de hierro. ¿Conoce al hombre de allí? Creo que sí. Es un cliente regular. ¿Por qué una figura pública eminente como Huvier arriesgaría todo por un asesinato? No sería el primero, ¿no? Además, la gente como él siempre se libra de todo. Mire esto, es un dardo envenenado. Ya, claro. Es de verdad. Dejó a mi novia Kao en segundos. ¡Qué romántico! Parece que tiene una relación muy íntima. ¿Qué es lo que se está echando ese tipo todo el rato de la petaca? Absenta. ¿Absenta? Pensé que era muy peligrosa y que en Francia era ilegal. Y lo es. A mí no me mire. Yo no se la he vendido. Eso es todo. Gracias. Bueno, esta sí que es una sorpresa, Georgie. Normalmente no te llamaría. Pero Nico tiene un problema, André, un problema muy grave. Tienes que ayudarme a encontrarla. ¿Qué? ¿En qué lío la has metido ahora? Fuiste tú quien le recomendó al profesor Huvier como experto en arte maya. Y ahora su mayordomo la ha secuestrado y me ha intentado matar. Cada vez que está contigo hay problemas. Dejarla es lo mejor que podías haber hecho. Mi padre se estaba muriendo, maldita sea. No tenía elección. Bueno, se recuperó pronto en cuanto volvió a sus antiguos amigos. Mira, André, déjalo. Ahora mismo Nico está en peligro y tenemos que trabajar juntos. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Nico necesitaba hablar con Huvier sobre una piedra. Ah, te refieres a esta piedra. ¿Así que por eso es todo el problema? Exactamente. Nico me pidió que la guardara con mi vida. Seguro que debe valer más que eso. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Lo que es gracioso es que tu vida esté en juego. ¿De qué estás hablando? La piedra es un artefacto maya, Bobo. Y el tipo que secuestró a Nico era de Centroamérica. Era la piedra lo que estaban buscando. ¡Dios mío! ¿Quieres decir que yo también puedo estar en peligro? ¿Sabes si Huvier tiene un empleado de Centroamérica? A lo mejor. No lo sé. ¿Nunca has estado en su casa? Pensaba que erais amigos. Colegas académicos, Georgie, que no es lo mismo. ¿Por qué no le llevó Nico la piedra a Huvier? No lo sé. A lo mejor ella sospechaba que pasaría algo como esto. André, si le ha pasado algo a Nico, te voy a romper todos los huesos del cuerpo. ¡Oh, qué típico de ti! ¿Te crees que no me importa lo que le pase a Nico? Pensé que las babosas no tienen huesos que romper, pero me guardé el pensamiento para mí mismo. Cuéntame algo sobre tu amigo Huvier. Es más, un conocido profesional que un amigo. Ya veo, así que la verdad es que no le conoces de nada. No, la verdad es que no. André, mira esto. Es un estado de cuentas de un banco. Sí, de la cuenta del profesor Huvier. 5 extracciones importantes de efectivo en los últimos 3 días. Todas de un cajero automático en Marsella. Sospechoso, ¿verdad? Creo que estás más loco que antes. ¿Qué me puedes decir de esta vasija? Yo diría que es sud o centroamericana. Tengo un amigo que te podría decir algo más. ¿Dónde puedo encontrar a ese tipo? Es dueño de una galería en la orilla izquierda, la Galería Gliss. André, ¿qué crees que es esto? No lo sé. Te voy a dar una pista. Tiene más coraje que tú. Te crees muy gracioso, ¿no? ¿Qué supones que significan esos grabados de la piedra? No lo sé. No se la he enseñado a nadie. ¿Por qué no me la das a mí? No quiero tener tu muerte sobre mi conciencia, Georgie. ¿Dónde consiguió Nico la piedra? No estoy seguro de que deba decírtelo. Ah, claro que debes decírmelo. Era algo que ver con contrabando. Hasta luego. Adiós, Georgie.
Ya he tenido suficiente con tus juegos, Kolar. Dime qué has hecho con mi piedra. Karsak, pensaba que tú solo te dedicabas al contrabando de cocaína. ¿Por qué estás tan interesado en esa piedra? Ya vale. O me dices lo que quiero saber, o Pablo te va a hacer hablar. Vale. Bueno, me imaginé que alguien de la universidad me podría ayudar. Así que hablé con una de mis amigas y me contó que su novio era profesor. Yo mandé la piedra al departamento de etnología. Ya sabes, me imaginé que era sudamericana, así que... No te estás creyendo ni una palabra, ¿verdad? ¡Ya basta! ¡No tengo tiempo de escuchar tus balbuceos sin sentido! Vamos a dejar que te lo pienses. Vendré por la mañana cuando estés lista para hablar. ¿No echa de menos ser un gendarme? Ah, claro que lo echo de menos. Cuando llevaba ese uniforme, infundía respeto. Pero eso se acabó. El hombre seguía mirando. Perdone, ¿qué? Estoy intentando encontrar a mi novia. La han secuestrado. ¿Secuestrado? Sí, era nuestro primer día juntos después de muchos meses. ¡Qué pena! Dios mío, es deprimente. Cogí la petaca y me dio en la nariz el fuerte olor de la absenta. Una bebida alcohólica muy fuerte e ilegal. Perdone, ¿qué? Tenía tantas ganas de ver a mi chica, pero ya quería ir corriendo a ver a un profesor. Ya veo. ¿Y cree que tiene un asunto amoroso con este profesor? Mire, olvídelo. No importa. ¿Ha oído hablar alguna vez de Carol Claymax, la actriz de cine? Sí. Pero no me gusta el tipo de películas que hacía. Son las groserías como esas las que han causado el declive moral del mundo occidental. ¿Es verdad que a Carol Claymax la mató su marido? Es la primera noticia que tengo. Pensaba que se había retirado. ¿No intentó apelar su retirada del cuerpo? ¿Para qué? Era mi palabra contra la del inspector jefe. Y él era amigo íntimo del director del museo que se suponía que estaba vigilando. Perdone. ¡Déjeme en paz! Hacía demasiado... No me apetecía bajar. Ahora tenía otra pista. Podía visitar la Galería Gliss o volver a casa de Ubier. La Galería Gliss tenía estilo y clase, pero muy pocos clientes. Las vasijas estaban protegidas por una vitrina de cristal. Hola, chicas. ¿Cuál es el chiste? Vale, estupendo. El descampado. Llegué a la conclusión de que era demasiado minimalista para tanto dinero. Rectángulos en un paisaje desolado, muy cubista. Esferas en un erial estéril, muy profundo. Podía ver un estilo determinado que estaba surgiendo en la obra de este artista. Thank you.
¿Es usted el señor Gliss, el dueño? Por Dios, no. Entonces me imagino que debe ser ese de ahí, ¿no? Tus poderes de razonamiento deductivo me asombran. ¿Ha oído hablar del profesor Ubier? Sí, por supuesto. Acaba de venir de su casa. Si vas a presumir de nombres, por lo menos podrías presumir de alguno que mereciera la pena. Pensé que Ubier era un hombre respetado. Pero si su último libro no era más que una perorata pseudo-intelectual. Las divagaciones de mentes del drogadicto que ha sido. Señor, ¿me daría su opinión sobre esta vasija? Sí, muy gapush. ¿Gapush? ¡Espantoso! ¿Qué narices se cree que está haciendo? Me ha roto la vasija. Por supuesto. No solo no tenía valor, sino que era fea y ofensiva. A lo mejor para usted... Créeme, te he hecho un favor. No iba a malgastar mi aliento. A lo mejor podía sacar provecho de la situación y al mismo tiempo vengarme. Por la forma que el tipo estaba sujetando el vaso, hubiera necesitado una llave inglesa para quitárselo. ¿Qué es lo que está bebiendo? No estoy seguro, pero tengo la sospecha de que puede ser orina. Gliss no puede esperar una crítica favorable de su galería cuando sirve esta porquería. Ya había tenido suficiente de hablar con esa babosa. Puse un poco de absenta en el vaso y esperando que no se diera cuenta del cambio de color... ¿Has puesto algo en mi bebida? Sí. ¿Qué le parece? Bueno, sin duda mejora el vino de Gliss. La verdad es que me podría llegar a gustar. La vasija estaba rota en demasiados trozos como para recuperarla. Me gustaría hacerle unas preguntas, si no le importa. Por supuesto, señor, con mucho gusto. ¿Es inglés? Hoy en día, uno prefiere considerarse europeo. Claro, lo que usted diga. ¿Y qué puedo hacer por usted, señor? Encontré esta noticia sobre el eclipse total de sol. ¿De verdad? Bueno, bueno. Qué interesante. Ahí hay un caballero que parece estar disfrutando de su vino. No sé por qué. Era muy barato. ¿Vienen muchos indios centroamericanos por aquí? No, señor. Esto es París. América Central queda unos cuantos miles de kilómetros al sudoeste de aquí. Derecho hasta que cruce el Océano Atlántico. Y luego gire a la izquierda. No tiene pérdida. Bueno, es que como vi algunos indios centroamericanos esta misma mañana... Turistas, señor. París está lleno de turistas en esta época del año. ¿Ha oído hablar del profesor Ubier? Claro, su nombre es sinónimo de arte maya. Varios de estos artefactos los ha proporcionado Ubier mismo. Supongo que tendrá licencia de importación para estas antigüedades. Por supuesto, pero eso no es mi problema, señor. El profesor se encarga de todo el transporte por mar. Nosotros solamente recogemos la mercancía de los muelles. ¿Me podría decir qué muelles utiliza el profesor Ubier para importar los artefactos? Dios mío, no. No me es posible revelar mis secretos comerciales. ¿Usted cree la historia de que Ubier mató a su mujer? Si fuera verdad,
¿Quién le puede culpar? Era una vagabunda oportunista. Bueno, eso es lo que he oído. ¿Ha visto alguna de las películas de la mujer de Ubier? Solo una, créame. Salí horrorizado, escandalizado y asqueado. Bueno, entonces mereció la pena pagar la entrada. La última vez que fui al cine, ni siquiera salí excitado. Lo que le quería preguntar realmente era sobre una piedra negra. ¿Una piedra negra? Sí, es un artefacto maya, más o menos del tamaño de mi mano. No, señor. Uno no tiene mucha demanda de piedras negras. Si lo que le interesa son los artefactos mayas, tengo unas vasijas exquisitas. Yo también tenía una hasta que ese patán me la rompió. No quería preguntarle nada. Un lector de tarjetas de crédito no me servía para nada. Perdone, señor. ¿Sí? Esa zona es privada. Ah, entonces no puedo entrar. No, señor. No quería preguntarle nada más al hombre. Por la forma que el tipo estaba sujetando el vaso, hubiera necesitado una llave inglesa para quitárselo. Ya había tenido suficiente. Si quisiera alguien que se riera de mí, para eso siempre tenía a Nico. No quería preguntar. No creía que estuviera interesado. Si me permite. En la caja de embalaje no había nada más que relleno de poliestireno, pero pegada en un lado había los restos de una etiqueta. La caja de embalaje. Debajo de un logotipo de un pájaro volando estaban las palabras Cóndor Transglobal. Mar, faltaba el resto de la etiqueta. Empezaba a tener sentido. Ubier había organizado el rapto de Nico. Ubier había sacado el dinero de Marsella. Ubier estaba conectado con Transglobal, que transportaba su mercancía desde un almacén en Marsella. Así es como la etiqueta rota de Transglobal decía Marsella, no Mar. No era una buena pista, pero era todo lo que tenía. Me dirigí inmediatamente para coger el tren de la tarde. Estaba casi amaneciendo cuando llegué a Marsella. Seguí a Cóndor Transglobal hasta un muelle desolado. Una valla metálica impedía la entrada. La valla no me dejaba entrar en los muelles. Había una luz en la ventana del cobertizo.
Hola, buenos días. ¿Sabes qué hora es? No llevo reloj. Como solía decir mi padre, no me interesa el tiempo. Bueno, pues llegas demasiado temprano. De todas maneras, ¿qué hora es? La aguja grande está en el 4. ¿Por qué no estás en la cama? Puedo explicarlo todo. No importa, no me interesa. ¿A qué hora abres las verjas? A las 7. ¿Te importaría si me quedo por aquí hasta que abran los muelles? Haz lo que quieras, pero vas a tener que esperar bastante. El domingo y mañana empiezan las vacaciones nacionales. Todo está cerrado durante un mes. Vaya, ¿quién iba a decirlo? ¿Ese perro es tuyo? No, ¿qué va? Viene con el trabajo. Yo solo lo alimento de vez en cuando. Muy de vez en cuando, diría yo. ¿Cómo se llama el perro? 20. Es raro. ¿Para un perro? Es su número de registro. Perro de seguridad, número 20. Ese animal no parece muy feroz para ser un perro guardián. ¿No? No le has visto en acción. No parece que tenga energía ni para mover el rabo. Es igualito que mi mujer. Es como una babosa en coma hasta que se enfada. Entonces es como un tigre con una rata en el culo. ¡Qué romántico! ¿Has oído hablar de Cóndor Transglobal? Claro, tienen un almacén aquí. Bueno, ¿podría echar un vistazo? No, hasta después de las vacaciones. Vuelve en un mes. Tengo que hacer una entrega para Cóndor Transglobal. ¿Dónde está tu equipo? Más o menos a 1 kilómetro por la carretera. ¿Y has andado hasta aquí? Dios, ¿estás loco o qué? No, ¿qué va? Era fácil. Solo he puesto un pie delante del otro. ¿Me vas a dejar que haga mi entrega? No, sin hacer el papeleo. Tú haces los papeles, haces tu entrega y yo me llevo una buena parte. No iba a ningún sitio con la historia de ser un camionero. ¿Has oído hablar alguna vez del profesor Ubier? ¿Yo? Ninguno de mis amigos son profesores ni nada así. Tengo estas medias exóticas. ¡Quítalas de ahí, pervertido! Mira esta carta. Es asquerosa. ¿La has escrito tú? No, es una carta de un admirador de mi novia. Si yo fuera tú, le partiría la cara. No es mi estilo, pero gracias por el consejo. ¿Qué estás cocinando? Judías. ¿Sabes? Un hombre puede vivir comiendo nada más que judías. No este que ves aquí. ¿No te cansas nunca de comer judías? Pues claro que sí. ¿Por quién me tomas? ¿Y cuál es la alternativa? Guisantes, pero no puedo comerlos muy a menudo. Me sientan fatal al estómago. ¿Has considerado alguna vez cambiar la dieta? ¿Qué hay de malo en judías y cerveza? ¿Necesitas que yo te lo diga? Estás expulsando metano suficiente como para llenar un dirigible. ¿Has visto algo como esto alguna vez? No, colega. ¿Qué es? Un dardo envenenado. Se usa para cazar. ¿Y qué cazas con eso? ¿Ratones? No, monos y cosas así. La punta está untada con veneno. Oye, ¿y tú qué tienes en contra de los monos? Me encantan los monos. Solo los estaba usando como ejemplo. Bueno, pues no lo hagas. Estoy buscando una mujer joven. En los muelles. ¿En qué tipo de mujer estás pensando? No lo entiendes. Estoy intentando encontrar a mi novia. Bueno, pues yo no la he visto. Y le deberías decir que los muelles no son lugar para una joven. Están sucios y son peligrosos. Estoy seguro de que trajeron aquí a mi novia cuando la secuestraron. ¿Qué? ¿Que alguien ha secuestrado a tu novia? Sí, la dejaron inconsciente con un dardo envenenado indio. ¿Como el que me has enseñado? Ese mismo. Sabía que no me creía. ¿Sabes en qué tipo de negocios está metido Cóndor? A mí me pagan por vigilar la verja. Sus negocios no son cosa mía. Ahora me tengo que ir, pero volveré. Estoy impaciente. Está caliente. El palo tenía un gancho en un extremo. Me imaginé que era un gancho para barcas, para enganchar barcas.
No podía llegar a la botella. Si podía evitarlo, no había nada que me hiciera meterme en ese agua. Sabía que el gancho para barcas me iba a servir para algo. En cuanto a la botella, incluso si no me servía para nada, por lo menos había limpiado el muelle un poco. Mis brazos no eran suficientes. Mis brazos no eran... Mis brazos no eran... Eso no servía. Mal, mal, mal. Mal, mal, mal. No podía llegar al paquete. No estaba convencido de que... Perdone. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Era la botella de cerveza que esa babosa del guarda había tirado al mar. Ahora estaba medio llena de agua asquerosa de puerto. La etiqueta decía, oleada, la cerveza que le despeja la cabeza. Tirado tu botella de cerveza. Yo no he sido, colega. Sí que has sido tú. Te he visto tirarla. Derecha al mar. No sabes hacer otra cosa mejor que tirar basura al océano. No veo que ningún pez se queje. Hasta luego. Las medias no hubieran sido lo suficientemente gruesas para protegerme de este calor.
La botella estaba medio llena de agua. A lo mejor enfriaba el cono lo suficiente para poder tocarlo. Ahora podía mirar dentro de la tubería que formaba la chimenea. La chimenea parecía muy expuesta sin su cono. La chimenea era una tubería de metal que desaparecía en la pared. La botella había bloqueado la chimenea y el cobertizo se estaba llenando de humo. El paquete estaba lleno de galletas de perro. Esa taza era un peligro para la salud. Decidí dejarla donde estaba. Alguien me dijo una vez que un trozo de carbón da buena suerte. ¿Quién era yo para discutir de supersticiones irracionales? Judías guisadas en salsa de tomate. No me lo hubiera puesto ni aunque fuera el último abrigo en la tierra. ¡Uf! Estufa igual a calor. Calor igual a quemadura. Quemadura igual a dolor insoportable. No. No, eso está mal. Romper los candados de acero con las manos era una hazaña que no iba a conseguir. ¡Oye, 20! Decidí que no podía abrir un candado de seguridad de acero reforzado con un dardo. Thank you.
Oye, 20, ven a por ella, bonito. Oye, 20, ven a por ella, bonito. Me dio una punzada de remordimiento cuando me disponía a dar un remojón al perro, pero se me pasó rápido. Como esperaba, el perro nadaba como un... bueno, como un perro. Decidí no hurgar la abrazadera. Esas mandíbulas parecían que se podían cerrar de repente en cualquier momento. El cartel parecía estar sujeto firmemente a la pared. De todas maneras, no lo quería como recuerdo. Decía Pont de Nord, productores de vino de calidad. No reconocí la etiqueta. No podía alcanzar la rueda y no podía ver que tuviera sentido trepar hasta ella. Era una obra preciosa de ingeniería del siglo XIX, pero no me era muy útil. Las puertas parecían tener 100 años, pero todavía eran muy robustas. Decía, Cóndor Transglobal había venido al lugar adecuado. Ahora todo lo que tenía que hacer era entrar. Una cadena y un candado robustos colgaban de los picaportes de la puerta. Eso no funcionaría nunca. La rejilla se abría hacia adentro. El jaleo debía haber ahogado el sonido de mis golpes. A lo mejor había una entrada ahí arriba. El bastidor de metal no me dejaba llegar al ventilador. Me hubieran oído con el jaleo del ventilador. Era el desgraciado que había secuestrado a Nico y yo tenía una cuenta que saldar. El tipo estaba medio escondido detrás de una pila de cajones. No podía llegar a las aspas del ventilador. Y mejor para mí, si hubiera metido los dedos ahí, no hubiera podido volver a tocar la guitarra. Era un ventilador potente. Era un conducto del ventilador.
La ventana estaba atrancada. Había funcionado. El ventilador hizo un ruido y entró en cortocircuito cuando el gancho de barca aplastó las aspas. Oye tú, si vuelves a abrir la boca, te parto los brazos. Ese abusón necesitaba una buena lección. Karzak ya está enfadado porque no conseguimos la piedra. Si me das algún problema más, le voy a decir que fue culpa tuya. Karzak debe ser su jefe. Decidí que había una forma mejor de atraer su atención. El bastidor de metal no me dejaba llegar al ventilador. Un barril de roble muy bonito. La abrazadera consistía en dos mandíbulas de metal que se cerraban cuando se les ponía un peso encima. A domicilio. Yo no he pedido pizza. No, esta es la compañía naviera Condor Transglobal, ¿no? No me gusta la pizza. Venga, hombre, a todo el mundo le gusta la pizza. A lo mejor era alérgico a la mozzarella. Oye. ¿Y ahora qué? Mire, la pizza ya está pagada. Y le da igual cogerla. Ya te lo he dicho. No me gusta la pizza. ¿Ni siquiera con aceitunas extras? Odio las aceitunas. Son cagarrutas del demonio. Si supieras lo que es bueno para ti, abrirías esa puerta. ¿Qué pasa si no lo hago? La abro con tu cabeza. Vale. Ya salgo, desgraciado. Thank you.
supieras lo que es bueno para ti, abrirías esa puerta. ¿Qué pasa si no lo hago? La abro con tu cabeza. Vale, ya salgo, desgraciado. Cosa interesante que encontré era una llave pequeña de latón. Entre todos los papeles que adornaban el tablón de anuncios había algo que me llamó la atención. Era una nota de entrega de Cóndor Transglobal y la dirección era Cuaramonte City. Estaba cerrado. La llave pequeña de latón no entraba en la cerradura. Todos los cajones estaban sellados a conciencia. ¡No dispares! El hombrecillo tenía una cerbatana. Eso confirmaba mis sospechas sobre lo que le había ocurrido a Nico. Esperé a que disparase, pero no pasó nada. En vez de disparar, parecía que quería decirme algo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Parecía excitado, casi desesperado. ¿Qué era lo que quería con tanta ansia? Hola, no voy a hacerte daño. Cuaramonte. ¿Eres de allí? ¿De Cuaramonte City? Cuaramonte, Cuaramonte. Vale, vale. ¿Qué has hecho con mi novia? No me voy a ir sin ella. ¿Dónde está? No parecía que me entendiera. Dime lo que has hecho con Nico y te doy parte de mis galletas. Sabía que sonaba flojo intentar negociar con una caja de golosinas de perro. Además, ¿cómo iba a saber él lo buenas que estaban? ¿Sabes lo que es esto? Este es el dardo que utilizaste para dejar inconsciente a mi novia. Si le ha pasado algo malo, te voy a hacer responsable personalmente a ti. ¿Qué abre esta llave? Oye, estás esposado. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Ese matón tan grande? Voy a soltarte, ¿vale? Oye, vuelve aquí. El hombrecillo se había escondido entre la pila de cajas. Justo a tiempo. Al interrumpir el rayo de luz, las puertas no se cerraron y no dejaban que nadie utilizase el ascensor. ¿Pero ahora qué?
Será mejor que me lo piense. Ya está. Eso haría que las puertas no se cerraran. Estaba luchando con el cajón pequeño cuando vi la etiqueta en un lado. Peligro, contenido vivo, no tirar. En el cajón había una etiqueta. En la parte de arriba y los lados del cajón había agujeros. Era un cajón grande, sin etiqueta. La estatua parecía demasiado pesada para que la moviera yo. No había suficiente sitio para mover la manivela. No podía hacer demasiado con una polea que no tenía ninguna cuerda. La cadena corta no dejaba que las esposas llegaran desde la estatua a la manivela. Una viga robusta atrancaba las puertas. Estas puertas no se iban a abrir. Un arañazo en el suelo en forma de arco, como si se hubiera abierto una puerta en el muro de al lado. Seguí con los dedos el contorno de una puerta secreta en la pared. Entonces encontré una pequeña protuberancia redonda que estaba empotrada entre los paneles de madera. Justo lo que esperaba, una habitación secreta. ¡Nico! Mira esto. Era una estatua pequeña de una figura de rodillas con un tocado adornado. La cabeza era horrible, con unos ojos enormes que miraban fijamente desde una cara descompuesta. Oye, alguien está vendiendo muñecas de Lobinó. Ya está. ¿Cómo te encuentras? Ah, gracias, George. ¿Cómo diablos me has encontrado? Sabía que había estado en Marsella, pero no te preocupes por mí. ¿Qué te parece si me cuentas exactamente qué es lo que está pasando? Empezando por esa piedra maya. La cogí de uno de los hombres de Carsac en París. Estaba esperando un alijo de narcóticos. ¿Drogas? Sí. Era la prueba que necesitaba para desenmascarar la operación de contrabando de Carsac. Lo había arreglado para actuar como su mensajero. Y una vez que tuviera la prueba, tenía planeado ir directamente al inspector Moe. Pero en vez del hachís que esperaba, me enviaron esta piedra. Y para averiguar más, llamé al profesor Hubert, que me invitó a su mansión. Por lo menos, pensé que era Hubert. No lo entiendo. Si el negocio de Carsac son las drogas, ¿por qué está tan desesperado por poner las manos en esa piedra? A lo mejor tiene algún significado para la gente de Centroamérica. Podría ser el medio de Carsac para conseguir que trabajen para él. De todas maneras, tenemos que salir de aquí. Nico, espera. Decidí quedarme con la cinta adhesiva. Seguro que me servía para algo.
podemos usar el ascensor. Si ese Pablo se ha recuperado, nos va a estar esperando. Tenemos que hacer algo. ¿A dónde lleva esa puerta? No estoy seguro. Sería mucho más fácil primero atar la cuerda a la estatua. La cadena corta no dejaba que las esposas llegaran desde la estatua. La cuerda no era suficiente. La cadena corta no dejaba que las... La estatua parecía demasiado pesada. No podía hacer demasiado con una polea que no tenía. La cuerda no... No quería arriesgarme a tirar el cajón y que saliera su contenido vivo. Mira, el tipo bajito de abajo estaba atado con esto. Eso debe ser cosa de Pablo, aunque no le culpo. Ese tipo bajito es peligroso. ¿Todavía te duele lo del dardo envenenado? Claro que todavía me duele. Encontré eso en tu bolso. Ah, ¿son un regalo? Ya lo sé, leí la nota. A saber qué le estaba pasando a André por la cabeza. Yo creo que está bastante claro. Vale, dime lo que sepas de Cóndor. Cóndor Transglobal exporta antigüedades mayas y aztecas desde Centroamérica a Europa. Pero eso solo es la tapadera del negocio de verdad. Tráfico de drogas. ¿Qué pruebas tienes? Todavía ninguna. ¿Sabes desde dónde operan? Desde Centroamérica, en un lugar que se llama Cuaramonte. Vi ese nombre en una lista abajo. Cuéntame algo de ese Karzak. Bueno, solo le he visto unos minutos, pero me da miedo. Tengo la impresión de que Pablo también estaba nervioso cuando Karzak estaba por aquí. Tiene ojos como de animal salvaje, como de tigre. Eso es lo que más miedo me dio de él. Parecía impredecible y peligroso. ¿Sabías que la mujer de Ubier era una estrella de cine? No, no sabía que estuviera casado. ¿Qué le pasó a ella? Se murió, por lo visto en circunstancias sospechosas. ¿Cómo de misteriosas? He oído que la mataron, posiblemente Ubier mismo. Un asesino, ¿eh? André me dijo que era famoso. He oído que hablabas del inspector Moe. Sí, ¿te acuerdas de él? Claro que sí, pero pensaba que estaba muerto. Ah, no. Volvió a aparecer cuando se aclaró todo el caso de Broken Sword. Cuando supo quién estaba en los neotemplarios, se escondió. Moe sabía más de lo que debía. ¿Sabe que estábamos implicados en el caso? Si lo sabe, no lo dice. De todas maneras, tuvo un ascenso repentino. ¿Tienes idea de lo que se supone que es esta estatuilla? George, no sé mucho de deidades mayas. No sé cómo se llama. Pero de lo que estoy segura es de que es feo. ¿Reconoces esto? ¿Ese es el dardo que me dejó inconsciente? Eso es, lo guardo de recuerdo. ¿Te ha maltratado ese indio? Si no tienes en cuenta el secuestro, las amenazas verbales y que estuviera atada... No. ¿Y el tipo bajito? No creo que sepa dónde está o qué está haciendo aquí. El tipo grande, ese Pablo, trajo a Titipoco de la jungla. ¿Titi qué? Titipoco. Eso es lo que oí que Pablo llamaba al enano. No podría mover el cajón hasta que hubiera bloqueado el rayo de luz con algo más. Por suerte, la cinta haría que las puertas no se cerraran y que el indio no pudiera llamar al ascensor.
palé se elevó del suelo unos 15 centímetros, y di gracias a Dios en silencio por quien fuera que había descubierto el poder de la hidráulica. ¿Qué diablos estás haciendo? Estoy intentando levantar la estatua para poder engancharla a esa polea. ¿Tú crees que eso nos va a ayudar? Me gusta mantenerme ocupado en momentos de estrés. La estatua parecía demasiado... No quería quitar la cuerda de la polea. Era demasiado pesada para moverla yo solo. ¿Me echas una mano para empujar esta estatua? ¿Para qué? Esto es, cariño, nuestro pasaporte a la libertad. Si tú lo dices, querido. Vale, empuja. Vaya trabajo de equipo. Me alegro de volver a trabajar con usted, señor Stobart. Pensé en colgarme del cable con las manos desnudas, pero estaba demasiado lejos del otro extremo del cable para escapar así. Nico, tengo una idea estupenda. Yogt, ¿dónde has estado? Eso no importa. ¿Tienes la piedra maya? A lo mejor la tengo, pero... André, no discutas. Dale la piedra a Yogt. Bueno, claro. Si tú me lo pides, Nico. Muchas gracias, André. Querida, Yogt me contó que te habían secuestrado. Me alegro de que se equivocara. Ah, pero sí era verdad. Si no hubiera sido por Yorks, no estaría aquí ahora. Todavía no se ha acabado. Los matones de Karzag van a volver a por esa piedra. Te apuesto lo que quieras. La mejor pista que tenemos es Cuaramonte City. ¿Cuaramonte? Está en Centroamérica. De ahí es de donde saca Ubier sus artefactos. Eso es todo lo que necesitábamos saber. ¡Vamos, Yorks! Cuaramonte, la puerta trasera de América Central para el viajero. Bueno, así es como estaba traducido en el folleto. No sabía qué era lo que estaba buscando, pero las oficinas de Cóndor Transglobal parecían un buen sitio para empezar. Oye, es día de mercado. No veo ningún taxi. Vamos a preguntar a alguien cómo se llega a Cuaramonte City. Vale, mantén los ojos abiertos a cualquier señal de Cóndor Transglobal.